El fiscal seccional del Magdalena Medio en rueda de prensa ha explicado cómo se dio la captura de 7 personas señaladas de pertenecer a la banda Los del Palmar. La captura se hace después de una gran investigación de algo más de 6 meses, donde se ha podido recolectar prueba de carácter objetivo para poder llevar a los jueces elementos materiales de prueba que faciliten la tarea de poder judicializar como se hará después de este evento y poder obtener las medidas de aseguramiento necesarias para privar de la libertad de estos individuos y por lo menos tranquilizar a la ciudadanía de Barrancabermeja de que un grupo menos de delincuencia de 7 individuos podrán estar al juicio de la justicia para evitar que cometan estos delitos. Este funcionario judicial indicó a la prensa local quiénes son los capturados. Los capturados responden a los nombres de Elber Mateus Aguilar, alias Machado, María de la Cruz Mejía Vargas, alias María, Radamel Antonio Marín Arias, alias Melo, Jonathan Martínez de la Rosa, alias Todito, William Rodríguez Guerrero, Liliana Olivera Flores, Hernán Darío Balcázar Parra. De la información que hemos recopilado, todos se dedican al negocio del microtráfico y todos han tenido de una u otra manera homicidios por obrar en grupo, en concierto, para ultimar gente que hacen parte o han hecho parte del grupo de ellos o gente que quiere despojarlos de sus territorios. La Fiscalía General de la Nación dijo tener suficiente material probatorio para llevar a buen recaudo a los capturados este jueves.